Sí, dos. Seguimos en el expiatorio de la ciudad. Es la segunda parte del video que ya viste. Supuestamente me indica el espectro de audio que se está grabando correctamente el audio. Ya vimos por ahí la historia de la construcción y la construcción de este imponente lugar. Es que necesitas verlo en persona porque sí está grande, está muy grande. Vamos a continuar con el recorrido hasta el estadio a ver si aguanta la batería. Yo vi que la capacidad tiene para 26 minutos más en 4K a 60 cuadros. Vamos a ver si alcanza. A ver si alcanzamos a llegar hasta, pues a ver hasta dónde nos da la batería para llegar. Acuérdate que a este video no le vamos a cortar prácticamente nada. Nada más vamos a montar el audio de externo del micrófono de solapa que estamos grabando. Y ya, porque mi computadora no soporta ediciones tan pesadas como viene siendo el 4K. Soporta nada más hasta 2K y ya se comienza a trabar. Mientras más corrección le meto al video, más empieza a trabar. Así que este video se va a ir en 4K directo. No voy a cortar nada. Y pues nada, ya veremos. A ver qué pasa. Nos detuvimos por ahí a ver la exposición de la construcción del templo expiatorio. El expiatorio de la ciudad. Está importante la exposición de fotografías. Saber desde cuándo se construyó, cuánto tiempo tiene, quiénes lo construyeron, quiénes estaban al mando del templo expiatorio en esa época. Y como te digo, ya por ahí hay un canal dentro de el expiatorio, más que nada en las catacumbas. Aquí está una tarjetita para que la veas, para que la vayas a visitar y veas ahí el canal de el expiatorio. Y pues nada, ya vamos a ver hasta dónde llegamos en este video en 4K. Espero que lleguemos por lo menos hasta lo que es el puente, hasta lo que viene siendo el puente del amor, que no sé por qué se llama puente del amor. No sé sinceramente cuál es su nombre real, pero la gente lo conoce como el puente del amor. No sé, sinceramente no sé cómo se llama en realidad, pero pues ya. Acuérdate que no vamos a cortar este video. Todo lo que salga va a salir. Y pues nada, llegamos a el arco de la calzada. Acuérdate que más que nada este video es para la gente que está afuera, está fuera de la ciudad o que va a visitar la ciudad ahora que ya se dio luz verde para lo que viene siendo la feria de verano. Porque no va a faltar el que va a decir, yo ya conozco la ciudad, ya para qué lo veo, para qué lo grabas. Carnal, este video es para los que están fuera, que tienen años sin venir, o para las personas que tienen ganas de visitar, pero que no saben más o menos cómo moverse. Esto es más que nada el pasaje más turístico, yo diría, de la ciudad.
porque pues como ves está el arco, está el expiatorio que ya lo vimos, ¿qué más? La zona centro, lo que viene siendo la fuente de los leones, y pues poca cosa más. Ya está el puente del amor, que te digo que se llama, y pues nada, espero que no haya mayores interrupciones, ya que como te digo, este video se va a ir directo y sin escalas, sin grabaciones, perdón, directo sin cortes. Chale, tengo que cuidar también lo que digo porque no lo voy a poder cortar. Y pues nada, ya vamos a ver hasta dónde llega la batería. Estaba en 45% cuando empecé la grabación. Cuando empecé, y pues nada, no sé, ¿te gusta más video así, con el audio original? Por ahí hubo un perfil, no sé, un vato, un señor, un morro, que decía que grabara menos mi cara y grabara más la calle, la ciudad. Ahí está, para que lo disfrutes. Y pues nada, espero que lo sigas viendo. Espero que... espero que lo veas. Espero que lo puedas ver, que puedas disfrutarlo, como te digo. Más que nada, yo pienso que va dirigido a estas personas que tienen tiempo fuera, que no han podido regresar aquí al lugar donde crecieron, al lugar donde vivieron. Porque mucha gente, en realidad, pues paseaba por aquí más que nada los fines de semana. Los fines de semana salían a pasear más que nada por la tarde. A partir de las 6 es cuando hay más movimiento de este lado, en estas zonas. Es cuando hay más personas. Pues nada, zona peatonal, zona turística. Te decía, había camiones turísticos, como tipo de estos de Inglaterra, así conoces los autobuses de Inglaterra, que son de dos pisos. Había de esos, no sé, ya no los he visto, los quitaron, tal vez porque pues no tuvieron buena aceptación, no hubo buen jale para esos camiones. Los veía pasar, iban vacíos, algunas personillas allá arriba, pero más que nada es porque la zona que es turística, en realidad es nada más esta, de la zona centro donde está la Fuente de los Leones, donde estábamos, que está el elevador para el baño, de ahí hasta lo que viene siendo la feria y ya. Porque de ahí en fuera, pues yo creo que es la zona más vigilada esta, más que nada por eso. Y pues nada, no funcionaron, no hubo sustento, y se va a acabar la batería, 27, a ver si llegamos, a ver hasta dónde llegamos. Nada más que cruzando ahí el puente, voy a desmontar la cámara de el gorila pod, este de tripiecito, porque sí llama mucho la atención. Llama la atención, y pues yo creo que la pura cámara es un poco más discreta y no se va a acercar mucho, no va a llamar mucho la atención, porque sí, de allí para allá, del puente para allá, ya está un poco más solitario, está un poco más
solitaria la cosa, pero sigue estando bonito. O sea, toda esa calle conecta directamente hasta lo que es el estadio, la feria y este lugar que se llama, siempre se me olvida el nombre, creo que se llama Centro de Arte y Cultura, Historia, Centro de Historia y Cultura, algo así se llama. Pero como te digo, ese camino sí está un poco más, perdón, es que me agité, está un poco más solitario de aquel lado, está un poco más, sí, pues no hay mucho movimiento ya de personas, más que nada porque sí, cuentan que este puente, arriba y abajo, es como peligrosón ya, más tarde es un poco más peligroso, porque sí hay personas que nada más están viendo a ver quién se puede dejar robar y pues nada. Así que en este momento desmontamos tripié, desmontamos cámara, estamos cámara afuera. Ay, ya me quité tripié, es el gorila pod. Vamos a ver, déjame acerco un poco más para acá para poderlo guardar en la mochila. Está cansado, bueno, será porque nunca me muevo, nunca hago ejercicio, pero ya hace falta. Y pues nada, vamos a guardarlo en la mochila para no llamar mucho la atención. Nos quedamos nada más con la cámara. A ver hasta dónde llegamos con la batería que le queda. Pues nada, vamos a guardar. Vamos a guardar el tripié, el gorila pod. Está haciendo mucha calor, hace mucho sol. Está a punto de acabarse la batería de la cámara. No sé hasta dónde me vaya a alcanzar, pero pues ya veremos a ver hasta dónde llega. Fíjate que después de esto ya perdí un poco esa sensación de vergüenza, como que te da pena andar en la calle con la cámara. Tengo la cámara más grande con la que me gustaría grabar este tipo de cosas. Un poco más tarde, más noche, este lugar se ha de ver pues bonito, porque este puente debajo tiene luces de colores, creo, está iluminado con luces de colores y se ve muy bien, se ve muy bonito. Pero como te digo, es una zona que está, pues la misma gente la catalogó como un poco peligrosa transitar por aquí, más noche, más tarde, por lo que te digo, que pues sí hay algo de robo, hay asaltos. Pero sí me gustaría pues traer la cámara ya para grabar un poco más estilo cinemático, pero trato de no sacarla mucho así, porque sí está peligroso. Y sinceramente, pues sí me costó un varo como para arriesgarla hacia la calle, y no saco ganancia de esto. Esto lo hago solamente por placer, porque me gusta. Si sacara ganancia, pues qué más daría, se podría recuperar, pero como no, la verdad es que no quiero arriesgar esa cámara, por eso no la saco. Pero sí me gustaría, quedaría muy bien hacer algún video allí abajo de ese puente, unas tomas un poco más cinemáticas, pero pues no. Vamos a cruzar aquí. No, yo creo que más adelante, un poquillo más adelante, porque aquí está la mera bajada, la mera vuelta. No voy a hacer la de malas, que nos den cuello. Ahorita te muestro al frente, porque luego dicen que muestro mucho la jeta y no quieren ver mi jeta, quieren ver las calles.
Así que pues, ahora estás viendo, ahí va. Te recuerdo que este video no va a tener cortes, porque, pues la mera verdad, sinceramente mi computadora no soporta el 4K. No tengo una supercomputadora de esas que te editan videos a 4K. Así que pues no, no voy a poder grabar, no voy a poder editar. Y pues nada, no voy a poder editar el video 4K. El video en 4K no lo voy a poder editar. O voy a ver, voy a checar a ver qué pasa. Porque sí, sí entra el video, sí lo puedo ver. Pero la cosa es que no se puede reproducir dentro del programa. Por lo mismo de que es muy pesado. Es muy pesado el programa. Como para que lo pueda reproducir. Perdón, estaba grabando para abajo. Es muy pesado el programa para que lo pueda reproducir la computadora, el video. Así que pues nada, la batería, a ver, deja ver cómo vamos de batería. 11%, chale. Yo creo que no vamos a alcanzar a llegar. A ver hasta dónde llegamos. Tenemos 11% de batería nada más. 11% restantes. Vamos a ver. A ver hasta dónde llegamos. Y nada. Voy a cortar el video en 5% de batería. Porque no quiero arriesgarme a que la grabación se pierda. Si se apaga así de repente. Así que pues, quedan 4% para pagarla. Así que pues nada. Esto fue recorrido por la ciudad, la zona turística, lo que viene siendo la zona peatonal que conecta desde el centro, desde donde está Presidencia y todo este rollo, hasta el estadio queda para acá, pero yo creo que no vamos a alcanzar a llegar hasta allá, se va a acabar la batería antes. Pues nada, esto fue el camino por las calles de la ciudad de León, Guanajuato. Pues nada, nos veremos en la próxima edición de este bonito canal. Ya, nada más espero a que se corte y ya, se acabó este cotorreo. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta, por lo menos hasta el Centro de Arte y Cultura, se llama, creo. Ya veremos. ...7%... queda 2% para que se corte. ...2%... Fórum Cultural de Arte e Historia de Guanajuato. Bueno, ahí dice Fórum Cultural Guanajuato. No sé si alcanzas a ver, yo creo que no. Pero es lo que dice ahí. Pues nada, ya. Ya veremos la próxima. Fíjate que aguantó 20 minutos, más de 20 minutos en 4K. Una carga completa de batería. Más de 20 minutos. En 4K. Ahora sí, yo me despido. Nos vemos la próxima. Paz.